Kate, duquesa de Cambridge, ha sido criticada por algunos fanáticos de Meghan Markle por abogar por la concientización sobre la salud mental, luego de que ella no comentara públicamente sobre las afirmaciones de salud mental de Meghan en la familia real. El viernes, Kate fue presentada como la patrocinadora real de la Alianza de Salud Mental Materna. Habló en un clip publicado en Twitter sobre cómo «nadie es inmune» a los problemas de salud mental, incluidas las batallas contra durante el embarazo y la maternidad temprana. La duquesa agregó «es crucial, por lo tanto, que todos aquellos que puedan estar luchando reciban el apoyo adecuado en el momento adecuado». Pero algunos fanáticos reales criticaron a la duquesa por no abordar públicamente los comentarios hechos por su cuñada sobre su experiencia de embarazo dentro de las filas de Meghan. Le dijo al programa de chat estadounidense Oprah Winfrey el año pasado que experimentó pensamientos suicidas justo antes de que ella y el hijo del príncipe Harry y Archie nacieran en 2019. Ella le dijo a Oprah, fui a la institución y dije que necesitaba ir a algún lado para obtener ayuda, que nunca antes me había sentido así, que necesitaba ir a algún lado, y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución. En respuesta al anuncio de la duquesa, Solomos Ogbamimu escribió, estoy de acuerdo con la duquesa Kate, así que cuando Meghan Markle se suicidó, necesitó apoyo de salud mental durante su embarazo, ¿por qué no recibió nada de la familia real? El usuario de Twitter @mayor_ulihan escribió, correcto. Está bien a menos que sea tu familia, en cuyo caso, protege la imagen a toda costa. La otra usuaria de Twitter @duquesmadam respondió al anuncio con una foto de Meghan mientras estaba embarazada, con el comentario, ¿dónde estaba su apoyo en ese entonces? El palacio.